Bueno, Diego, ahora sí cuéntenos cuál fue la canallada que se encontró hoy y por la cual los habitantes de esa zona lo llamaron a ver qué podemos hacer. De Salitre Centro. Así es, Mauricio. Estamos en Salitre Central, exactamente en la calle 24A, entre carreras 60 y 59. Y resulta que lo que usted ve en este momento es una zona verde para la recreación pasiva de los habitantes de este punto de la ciudad. Pues lo que usted ve en este momento, siendo ya casi las 7 y 6 de la mañana, cambia sobre el mediodía. Las imágenes que vamos a ver a continuación las grabamos precisamente ayer, luego de que nos llamaran a nuestra línea de desahogo, la 310-263-0927, a contarnos cómo cambia el panorama al mediodía. ¿Sí ve lo que está pasando? ¿Sí alcanza a ver? Ah, sí. Pues ahí están las imágenes, lo que estamos viendo en la calle 24 con carrera 59, la gente almorzando, estamos viendo la gente almorzando en las, pues, con bancas, sí. Incluso en los espacios públicos ahí, un restaurante al aire libre, ¿no? Sí. Restaurantes al aire libre, ventas ambulantes, aparte de eso, como venden los almuerzos en sus cajas de icopor, nos cuentan los vecinos que dejan el icopor tirado en la zona verde, la señora de las naranjas deja el bulto de las naranjas ya, las cáscaras tiradas, han hecho de todo y nada ha podido pasar. Estamos en este momento con don Ilmer Pumarejo, uno de los habitantes de este conjunto residencial, uno de los más afectados. Bueno, señor Pumarejo, complicadita la cosa por acá, ¿no? Complicada, sí. Y lo peor es que las autoridades como que no hacen nada y los habitantes de aquí, los residentes, tanto del conjunto Belisco como conjunto Avenida Parque, la asociación Asobel, han interpuesto diferentes querellas, derechos de petición a la alcaldía local de Teusaquillo, a la policía, al DADET, a la alcaldía mayor, para que nos colaboren con la problemática que tenemos al frente, pero no ha sido posible. Como ustedes se pueden dar cuenta, desde la plena mañanita están todos los vendedores y a mediodía y por la noche se incrementan las ventas ambulantes en este sector. Claro, y esto se empezó a complicar porque recordemos que primero llegaron los edificios, primero fue una zona residencial muy tranquila y posteriormente llegaron las oficinas que dan hacia el costado de la calle 26 y pues entonces la gran mayoría de los trabajadores encuentran una alternativa aquí en las ventas ambulantes, afectando pues la tranquilidad de ustedes, ¿verdad? Y no solamente es la tranquilidad, sino la salubridad, porque pues con toda la cantidad de comida y desperdicios que dejan en el parque es complicado. Y principalmente la seguridad, porque como ustedes se pueden dar cuenta, por la noche esto se llena de moto, de carro, que prácticamente ya nosotros estamos secuestrados en nuestro conjunto, ya nos da temor salir con nuestros hijos a esta zona porque no sabemos qué puede pasar. Aunque esta es una zona supuestamente de una zona que está catalogada como de seguridad, porque está la policía, está la fiscalía, está la embajada americana, están los tribunales, pero vemos que las autoridades son incompetentes para resolver este problema. Pero usted me dice que la policía pasa por aquí al mediodía. Pues la policía pasa y ellos dicen que han hecho operativos, pero mire usted, como se pueden dar cuenta, pues no pasa nada. Vienen un rato y luego se van y así sucesivamente, y los vendedores vuelven a sus andanzas. También hablábamos acerca de un fallo, ya hay una sentencia frente al tema. ¿Qué está pasando con eso? Aquí el conjunto Avenida Parque interpuso una acción popular que ya le dio un plazo a la alcaldía local y al DADES y a las diferentes autoridades para que hagan efectiva el desalojo de los vendedores, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada, entonces a la espera. Entonces, a la espera. Entonces uno se pregunta como ciudadano que pagamos nuestros impuestos bien caro, pagamos nuestros servicios, ¿qué pasa? ¿Dónde están las autoridades para hacer cumplir la Constitución? Porque el artículo 82 de la Constitución reza que las autoridades deben de velar por recuperación del espacio público. Como ustedes pueden ver, es una zona verde para supuestamente recreación, pero lo han tomado los vendedores ambulantes a su arbitrio. Así es. Bueno, señor Pumarejo, muchísimas gracias. Muchas lo dejo gracias. Porque ya usted está preparado, bueno, el trabajo. Señor. Muchísimas gracias. Pues, amparados en la Constitución, nosotros también vamos a empezar a hacer la vuelta, vamos a hablar con el DADEP, con la policía, con la alcaldía de Teusaquillo, para saber exactamente qué es lo que está pasando en este punto del barrio Salitre Central. Una zona residencial muy bonita, una zona verde que es para recreación pasiva, que pues se convierte en un restaurante al aire libre al mediodía. Sí, son 7 de la mañana.